A veces parece que fue ayer cuando todo esto empezó, como si hubieran pasado dos años en un abrir y cerrar de ojos. Otros días parece una eternidad y es difícil recordar cómo era la vida antes. Cada persona tiene una experiencia personal única de la COVID-19. Lo que nos une es que todas nuestras vidas han cambiado. Tras dos años de pandemia recordamos las millones de personas que hemos perdido, nuestras madres, padres, hijos e hijas, amistades, entorno laboral. Reflexionamos sobre los sacrificios que hemos realizado y reconocemos que por mucho que lo queramos, esta pandemia está lejos de terminar. Gran parte del mundo sigue sin estar vacunado. Algunos países se están enfrentando ahora por primera vez a su primera ola de casos y los esfuerzos de recuperación corren el riesgo de dejar atrás a las personas más pobres y vulnerables. A lo largo de estos dos años, el compromiso del voluntariado de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja ha sido inquebrantable. Han ayudado a millones de personas a seguir adelante, bien a través de campañas de vacunación, ofreciendo servicios para la salud mental, fomentando buenas prácticas de higiene o proporcionando comida. Y apoyo económico inestimable. Cualquier cosa que se te ocurra ya lo han hecho y hasta que la COVID-19 no haya terminado, tampoco lo hará nuestra respuesta. En la Federación sabemos que nadie está a salvo hasta que todo el mundo lo esté y estaremos ahí para la población el tiempo que sea necesario. Hola, buenos días a todas las personas que nos acompañáis el día de hoy para hacer una reflexión de estos dos años de pandemia, dos años que no sabemos cuánto tiempo se alargarán, pero que en cualquier caso requieren un, un punto de inflexión, una reflexión que hoy vamos a compartir con todas y todos los que seáis con nosotros. Hoy, hoy no podemos empezar de otra manera que lamentando los efectos que está teniendo las personas en la crisis de Ucrania y lamentar que tantas vidas estén ahora en peligro, se haya destruido el desarrollo de muchos años y se rompan las esperanzas y las expectativas de muchos millones de personas en todo el mundo no solo por los efectos directos sino también por los indirectos. Creo que es bueno que hoy tengamos en mente esta situación que además pues se añade a lo que ahora estábamos ya viviendo con la pandemia y esa crisis económica de la que no habíamos salido asociada a la pandemia. Como hemos visto en el vídeo, la pandemia ha supuesto un compromiso del movimiento internacional y aunque hoy hablaremos de lo que hemos hecho en Cruz Roja Española, sí que es importante recalcar que forma parte de todo un proyecto global, de un compromiso global en relación a, estas, a las personas que la pandemia ha hecho vulnerables. Eh, dos años de pandemia son dos años eh, con múltiples impactos en las personas. Eh, es importante y e intentaremos en la presentación de hoy demostrar que esos impactos eh, tienen, son, eh, se producen por muchas causas pero además tienen efectos distintos en, en los colectivos y muchas veces efectos que no son visibles, que no son necesidades claramente identificables o, o, o visibles, como decía antes. Son dos años de una gran movilización para apoyar a las personas vulnerables, una movilización sin precedentes que ha hecho que la Cruz Roja que tenemos hoy sea una Cruz Roja distinta a la hace de dos años. Probablemente una acroja más perceptiva, mucho más pegada a la realidad, eh, o digamos de, lo de otra forma, aún más pegada a la realidad por el conocer, comprender cómo una vulnerabilidad o distintas vulnerabilidades se pueden extender en todo el territorio y a todas las personas. También decir que son dos años de continua adaptación de la organización. De de estrujar las capacidades para ponerlas a disposición de las personas y también dos años sin saber cómo será la evolución y qué es lo que tendremos que hacer al día siguiente por lo tanto todo esto que estaba contando nos obliga o nos lleva a ver cómo han evolucionado las personas que atiende Cruz Roja ver cuáles son las respuestas que hemos dado, cuáles han sido adecuadas y cuáles podrían ser más adecuadas a partir de ahora. Dicho de otra forma, también es cómo enfocamos nuestra intervención y la hacemos más eficiente para los próximos meses. Por desgracia, como decía antes, se nos junta la pandemia con una crisis o una tímida o grave crisis económica dependiendo de los países y las circunstancias y ahora en este momento a la crisis de Ucrania que incorpora una incertidumbre pero que de alguna forma tiene que servirnos también para no olvidar que las personas vulnerables casi siempre son las mismas y son las que acumulan los efectos de las distintas situaciones, eh, negativas o, o contrarias en el ámbito socioeconómico. Hemos creído que la mejor forma de empezar esta sesión sea presentando nuestro estudio del impacto del COVID sobre las personas que atendemos. Este es, eh, hoy hablaremos del segundo. Nosotros entendemos siempre cuando hay una intervención de este tipo que hemos de poder ver qué está ocurriendo, cómo va evolucionando la situación de las personas para... Ir cambiando estrategias, intervenciones, y esto es lo que os vamos a presentar hoy. Os vamos a presentar el segundo estudio para que podáis profundizar y conocer eh, en detalle cuál ha sido la evolución de las personas. Eh, vamos a tener, evidentemente, después de la presentación de este estudio, eh, la oportunidad de profundizar en distintos aspectos de la intervención que ha realizado Curroja y, sobre todo, el percibir o poder trasladaros cuáles han sido esas necesidades que hemos atendido y cómo viven las personas esas necesidades que tienen y que han sido, en algunos casos, las ha hecho visibles la pandemia y en otro, o por lo, por lo tanto, eran preexistentes, o, en otros casos, se han producido a partir de la pandemia. Eh, antes de empezar la presentación, me gustaría remarcar cinco cosas, cinco cosas muy concretas. El llamamiento eh, que Kroja responde ha permitido alcanzar a más de 5.200.000 personas y ha supuesto una movilización de más de 77.000 voluntarias, voluntarios y técnicos técnicas de la organización. Todo ello, toda esta movilización, toda esta actuación sobre personas la hemos podido hacer gracias a las contribuciones de particulares, empresas, organizaciones, que son las que de alguna forma han aportado los recursos para poderlo hacer y en una estrecha colaboración y coordinación con las administraciones públicas. Este responde, que para nosotros ha sido un salto exponencial de compromiso hacia la sociedad, se ha podido hacer gracias a todo este esfuerzo común y al apoyo ciudadano. Dicho esto, sí me gustaría invitar a que viniera con nosotros Estrella Rodríguez, que es la directora del Área de Conocimiento de Estudios e Innovación Social, que es la que nos va a presentar este segundo estudio de cómo ha impactado el COVID en las personas que atiende Cruz Roja. Muchas gracias, Tony, y buenos días a todos y a todas. Es un placer presentar los datos de este segundo estudio sobre el impacto de la COVID-19 en la población atendida por Curroja a través del Plan Responde. En esta ocasión, el estudio lo hemos hecho con un, una parte cuantitativa, a, realizando 1.500 encuestas a usuarios y usuarias del Plan Responde. Y una parte cualitativa que han sido cuatro grupos focales, uno con técnicos y voluntarios de la, de la institución, otro con jóvenes, otro grupo con personas mayores y otro grupo con personas eh, que tienen hijos menores de 18 años. Y una encuesta semiestructurada, a un responsable del plan responde de, de la institución. Entenderán a lo largo del, del estudio porque hemos hecho especial hincapié en esos grupos focales, jóvenes, mayores y personas con hijos a su cargo. El perfil de la población estudiada, como, casi, como todos los estudios que realizamos, tiene una mayoría de presencia de mujeres, en este caso casi el 65% y una edad media de, de 55 años. El 29% son de origen extranjero y, como ven, tienen estudios primarios y secundarios. Pero me quiero detener aquí antes de decir que ha subido tres puntos la presencia de hombres, que esto es un dato diferente a lo que muestran otro tipo de estudios. Pero lo importante es aquí que hemos encontrado dos cambios en el perfil importantes. Uno, que ha descendido la presencia de personas mayores en el responde no porque la Cruz Roja atienda a menos personas mayores que están en sus programas, sino desde el punto de vista del responde. Un aumento muy importante de los jóvenes de 18 a 30 años, con un incremento sustancial del 5 con algo al 13 y pico. Y también un incremento importante de personas nuevas. En el estudio te anterior teníamos el 21,1% de personas nuevas que nunca se habían acercado a Curroja y ahora estamos en más del 31%. Y esto va a condicionar también los niveles que veamos ahora de pobreza, de exclusión y de, des de desempleo. La situación ocupacional. Nos encontramos. Que el 44,7% de las personas en edad activa están en desempleo. La mitad lo han perdido durante la pandemia y casi la otra mitad ya estaban desempleadas antes de la pandemia. Un dato importante son los ERTES, eh, que en este caso son residuales. Solo el 2,6% de los asalariados están en ERTE. En el estudio anterior teníamos el 21,3% de los asalariados en ERTE. Esto también. Es un indicador de las personas nuevas que se han acercado a Curroja que están en situación de mayor precariedad. Vemos la precariedad laboral, un tercio trabajan a tiempo parcial y, más y esta situación se da con más frecuencia en las mujeres, casi el doble: 40,8% de las mujeres, 21% del hombre. Hemos encontrado que la precariedad económica está arrastrando a las personas a aceptar cualquier tipo de relación laboral ya sea en condiciones de abuso, sumergida, temporal o fraudulenta. Y los, mmm, las personas que trabajan son trabajadores pobres. Esto afecta los, al 67,3% de los hogares en situación de pobreza. Analizamos también el riesgo de pobreza y exclusión, como siempre. Saben ustedes que es el indicador europeo que tiene tres componentes, que es la pobreza relativa, la carencia material severa y la baja intensidad en el empleo. Además nosotros hemos querido sacar la pobreza extrema. Estamos en este sentido en un 47,6% de las personas en pobreza extrema. En la población general es de un 9,5. Y ahora voy con los tres indicadores del AROPE, que es la pobreza relativa Nuestras, eh, las personas atendidas están en el 76,5% de los hogares en pobreza relativa. La población general es del 21%. Si ven en, la, en las barras, están más afectadas las personas nuevas que las que ya atendíamos. O sea, los nuevos que los previos que ya estaban atendidos por Curroja. La carencia material severa también eh, está afectando más a las personas que se han acercado de nuevo a Curroja que las que ya estaban atendidas. En este caso tenemos al 32% de los hogares. En la población general en España es el 7% de los hogares. Les recuerdo aquí que son nueve indicadores y si cumplen cuatro están en carencia material severa. Aquí quiero recordar unos cuantos como no poder comer proteínas en dos veces en semana, no poder afrontar un gasto extraordinario de 650 euros al mes. Eh, no tener la temperatura adecuada en la vivienda, que lo van a ver a continuación, etcétera. Y baja intensidad en el empleo afecta al 11,2% de los hogares. Aquí tenemos el indicador Aerope, que como les recuerdo es el componente de los tres indicadores anteriores, y tenemos que las personas atendidas en el RESPONDE están el 77,8%. Viven en un hogar con riesgo de pobreza y exclusión. Como ven, también las personas que se han acercado por primera vez a Cruz Roja, el indicador es más alto. Y si hablamos de la dificultad de los hogares para llegar a fin de mes, si sumamos el 48,4% de bastante, son muchas dificultades, con el de algunas dificultades, vemos que están las personas que tenemos una situación compleja. En concreto, los hogares monomarentales llegan al 84%. Salud. No, no, no podíamos dejar analizar los temas de salud, analizando teniendo en cuenta que estamos analizando el impacto de la COVID. Y el más del 25% de los hogares ha habido contagios. El 5,3% señala que su salud ha empeorado, bien porque se ha suspendido tratamiento que ya llevaba o no lo ha podido costear, o por las dificultades del acceso al sistema sanitario. Las mujeres son más afecta, están más afectadas por el COVID y el 17% indica fatiga pandémica. Esto quiere decir que ya pues, no asumen, como se asumía al principio, pues, las, las restricciones de las autoridades, las recomendaciones, etc. Salud física, vemos que la percepción de la salud no es buena y eh, se complica mucho más en el caso de las mujeres. Veis, la mujer es la barra roja, tanto en cómo están de salud como eh, si se ha deteriorado eh, respecto a la pandemia. Pero quería detenerme aquí, que nos ha parecido que esto, este, la salud psicosocial y emocional ha aparecido con mucha fuerza en el estudio. Las consecuencias psicológicas y emocionales son graves. Cuatro de cada diez se enfrentan a algún problema de modo continuo, eh, o bien por, porque no pueden dormir, porque están muy preocupados, porque tienen depresión. Las mujeres son la, las que peor situación se encuentran, diez puntos sobre los varones. Y aquí quiero decir que afecta a todos los colectivos que hemos estudiado: jóvenes por la incertidumbre del futuro, adultos por la preocupación para sustentar el hogar y los mayores por la soledad y el aislamiento. La vivienda, aquí les anunciaba al principio, las dificultades para mantener, eh, para pagar la vivienda y los suministros. La pobreza energética sube al 34,3 y hemos encontrado también con datos pequeños 6-7%, pero hemos encontrado lo que nuestros técnicos y voluntarios han llamado economía subvertida de la vivienda, es decir, personas que comparten pisos, habitaciones, viviendas prestadas, subarriendo, incluso ocupas. La brecha digital para nosotros ha sido importante, afecta a todos los colectivos, a las personas mayores porque no pueden solicitar servicios, tanto sanitarios como con los, con, en su relación con los bancos, a los jóvenes porque les faltan competencias digitales, a los niños porque no tienen Internet ni ordenador y sus padres no tienen competencias digitales para ayudarles en las tareas escolares, y el cierre de los servicios públicos y la digitalización acelerada de los mismos ha hecho que se paralicen muchos trámites en relación con el SEPE, los SERTES, en la resolución administrativa en la inmigración, y esto ha dificultado mucho el acceso a los servicios y a las prestaciones. La protección social, eh, eh, el escudo social, que nos pareció una medida muy importante como es el ingreso mínimo vital, solo lo ha solicitado el 24,1%, el 37% lo tiene concedido y el 43% se lo ha denegado. Y la mayoría, es decir, casi el 70%, ni se lo ha planteado ni saben lo que es. Aquí estamos haciendo un, un esfuerzo muy importante desde los equipos de Cruz Roja para asesorar, para apoyar y para informar y para mediar. El tema de la mujer es importante. Sí, el 44% de las mujeres, en, mientras el confinamiento, hacían todas las tareas domésticas educativas ahora subió al 53%. Parece que con la pandemia hemos aprendido poco en esta situación. Y para terminar, el 5,1% de las mujeres afect están afectadas por violencia de género. Son mujeres que no están en nuestros proyectos especiales de violencia de género, con lo cual es un dato que nosotros vamos a seguir de cerca, que la familia sigue siendo el motor y el apoyo principal de los cuidados y nos hemos encontrado... Eh, que las familias con niños y niñas están en una situación más precaria, las familias inmigrantes, los jóvenes y las familias monomarentales. Muchas gracias. Para terminar, la intervención de Cruz Roja ha sido muy positiva. Para ocho que de cada diez personas, la ayuda ha sido eh, de una utilidad alta. Y ustedes ven en pantalla la valoración que hemos tenido. Muchas gracias. Gracias, Estrella. Hay una parte que siempre incorporamos en nuestros estudios que hemos pensado que eh, podría ser bueno que pudiéramos comentarla, que tiene que ver con el futuro, la recuperación. ¿Qué ideas nos da el estudio respecto a la futura intervención de Cruz Roja con los, colect con los colectivos que se han acercado a nosotros o hemos trabajado con ellos eh, en el? Responde. Sería interesante que nos contaras un poco esas cuestiones. También lo hemos preguntado. La recuperación para las personas que están en esta situación que hemos expuesto va, está siendo lenta y dificultosa. Y además, el incremento de los precios, tanto de alimentación como energéticos, les está costando mucho en esta recuperación. Y esto que está hecho antes de la, de la crisis que está, va a provocar la guerra, ¿no? Entonces, bueno, vemos que la recuperación puede ser lenta, pero qué nos demandan ellos. Ellos nos demandan que mejoremos todo nuestro trabajo, que necesitan de nosotros apoyo psicológico y emocional para superar esta crisis, para sentirse mejor. Necesitan que reforcemos la formación en competencias digitales, no no solo para el empleo, que es muy importante, sino incluso para relacionarse con la Administración o con los bancos. Es decir, aquí el cierre de la Administración, el cierre presencial, quiero decir, ha hecho que, que muchas personas se hayan visto sin, sin poder acceder a determinadas ayudas y necesitan que reforcemos todo el trabajo contra la brecha digital. Y luego hay un tema importante que sale y se refiere a nuestros equipos, a nuestros recursos humanos, tanto a, eh, remunerados como voluntarios y voluntarias. Eh, ellos eh, manifiestan ahora un estrés y un cansancio importante, lo, lo comentabas tú al principio, ¿no? lo que ha supuesto para la organización. Están como satisfechos y orgullosos de que hayamos sido capaces de poner patas arriba a la organización y dar respuestas en las necesidades de Responden. Y eh, ven con muy buenos ojos que ahora estemos tratando de reconducir eh, toda la atención a, a los servicios mmm, bueno, habituales, teniendo en cuenta las demandas de cada colectivo. Gracias, Estrella. Bueno, como estaban, quizá hoy haremos un cambio a como habíamos hecho las presentaciones. Solíamos terminar en este punto, en cuál era el futuro que vislumbrábamos, pero en esta ocasión hemos pensado que podía ser interesante sobre distintos aspectos que salen en el estudio qué estamos haciendo, cuáles son las respuestas, las reflexiones, eh, la acción de Cruz Roja en relación a esos puntos. Vamos a, vamos a hacer eso ahora. Vamos a, vamos a invitar a que participe a Olga Díaz, que es la subdirectora de del área de conocimiento e inclusión social. Y vamos a empezar estas reflexiones con, el, con, con este bloque, con este bloque asociado a la inclusión. Hola, Olga, buenas, buenos días. Muy buenas ah, Bueno, cuando estábamos preparándolo... A mí se me ocurren dos, dos cosas de las que podríamos hablar que nos han preocupado y ocupado en este tiempo. Una sería el tema de la brecha digital. Hemos visto en el estudio que afecta a más de la mitad de los hogares de las personas que atendemos y nos gustaría que nos contaras un poco la reflexión y qué estamos haciendo en este ámbito. Pues, como bien dice Stony, durante estos dos años del plan Cruz Roja Responde, el tema de la brecha digital ha afectado mucho a las personas vulnerables que nosotros estamos atendiendo, sobre todo porque todos los procesos telemáticos se han incrementado notablemente. Entonces, esto afecta a todas aquellas personas, primero, que no tenían competencias digitales básicas para la vida diaria y, por otro lado, a un tema de acceso, es decir, al equipamiento, a disponer de una ordenación o una tablet y poder conectarse a, a Internet. El acceso a la conectividad es algo también que bueno, lo hemos vivido con nuestros usuarios y que les ha afectado notablemente. Entonces, nosotros, ¿qué hemos estado haciendo para bueno, pues reducir esta brecha digital? Hemos estado trabajando para que las personas vulnerables adquieran esas competencias básicas, que sean capaces de conocer qué es un navegador, qué es un buscador cómo mandar un correo electrónico, que a nosotros en el día a día nos parece que es algo fácil, pero no lo saben, eh, cómo buscar, cómo acceder a un recurso, cómo mandar ahora mismo muchas de las prestaciones a las que nuestras personas vulnerables tienen acceso, tiene que ser a través de vía telemática. Entonces, pues les hemos acompañado en todo ese proceso de tramitación para poder enviar y solicitar esas prestaciones. Entonces, para eso hemos elaborado unas guías, unos vídeos a nivel de usuario para poder que puedan acceder a estas competencias y tengan estas competencias digitales y por otro lado también lo que hemos estado haciendo y seguimos haciendo es bueno pues el préstamo de tablet para que bueno evidentemente no solo en nuestras sedes puedan acceder tengan acceso a esa tecnología y puedan eh, les acompañamos en la tramitación sino que también ellos desde sus ámbitos y sobre todo en el ámbito educativo que así antes nos decía Estrella se han visto muy afectados por no tener este tipo de recursos pudieran bueno pues tener acceso y puedan pues tramitar todas estas gestiones, incluso pues acercamiento a las tareas escolares que bueno, en el día a día desde los centros educativos así están solicitando a, a las personas usuarias. Gracias, Olga. Hay otro, otro tema que nosotros antes de la pandemia habíamos empezado a trabajar, que era el tema de la soledad no, sea, no deseada. Bueno, hace muchos años que la COROJA está al lado de las personas que viven en soledad, con distintos programas, pero nuestro modelo de sociedad cada vez más hace que esa soledad no deseada sea más, eh, tenga más impacto en las personas, se extienda y la pandemia ha vuelto también a poner en evidencia esta situación. Y yo creo que es interesante que podamos explicar los pasos que hemos dado para cualificar estas acciones o para darles mayor alcance a estas acciones asociadas a, a evitar o a paliar esta soledad no, no deseada. Pues... Como dices bien, Tony, el tema de la soledad es algo que desde Cruz Roja venimos trabajando desde hace ya varios años, pero la pandemia ha llevado a una crisis social importante, económica eh, y sanitaria. Y una de, la, de, de las problemáticas que más ha emergido ha sido el tema de la soledad, de, la, de esa soledad no, no deseada, ese aislamiento. Y que bueno, yo sí que quería también poner de manifiesto. Que no afecta solo a las personas mayores. El tema de la soledad afecta a cualquier persona, afecta también a personas jóvenes, aunque nos parezca mentira, y no es un tema tampoco de tener redes sociales o no tenerlas. Una persona puede, puede sentir, tenga un sentimiento de soledad no deseada y realmente sí que disponga de redes sociales. Entonces, eso sí que es importante y esta concepción es importante que la tengamos clara. ¿Qué hemos estado haciendo? Pues nosotros durante la pandemia eh, hemos articulado. Todos nuestros canales, bien presenciales en la medida que podíamos y bien telemáticos, para acompañar a esta persona, para informar a estas personas, para fomentar también lo que antes comentaba de equiparles de esos dispositivos para que puedan conectarse con esas personas, con sus redes sociales y puedan mantenerlas. ¿Qué retos tenemos y qué retos nosotros nos hemos marcado para el futuro? Principalmente tenemos dos retos muy importantes. Uno, Hemos visto que es muy importante para trabajar esta problemática eh, eh, trabajar con, el con un enfoque comunitario, es decir, no solo con la persona, sino con todas aquellas personas, todos aquellos actores externos que están próximos a la persona. Por ejemplo, con las personas mayores tenemos que trabajar con sus vecinos, con las personas cuidadoras, con las familias, con esos establecimientos cercanos que frecuentan esas personas. ¿Para qué? Primero, para identificar qué personas se sienten solas. Muchas veces nosotros nosotros no llegamos y necesitamos aliarnos a otras personas para que identifiquen y luego también para que participen en esa intervención diaria que hacemos con las personas. Para nosotros en los próximos meses y años trabajaremos todo lo que es la parte del enfoque comunitario. ¿Por qué no nos hablas un poco del proyecto Cruja te acompaña? Bueno, pues eso también próximamente, en las próximas semanas estamos trabajando en un servicio multicanal que vamos a lanzar. Es un servicio que dará respuesta vía online, vía telefónica, por web, y donde daremos respuesta y escucharemos, atenderemos, orientaremos y acompañaremos a todas esas personas que bueno, pues nos pueden llamar porque están en una situación de soledad no deseada. Y por otro lado, y aprovechando que me preguntas por el Cruz Roja Te Escucha, para nosotros otro reto que tenemos es la incorporación de las nuevas tecnologías. Es decir, estamos trabajando ahora... En, en, en tema de inteligencia artificial, es decir, de ver... ¿Qué, qué análisis hacemos y qué respuestas damos para implementarlo a través de herramientas, herramientas tecnológicas, como hace poco hemos hecho con, con Alexa. Alexa, a través de, bueno, pues de unas skill estamos desarrollando actividades para que puedan hacer con los usuarios, concretamente con las personas mayores ejercicios físicos, que ellos desde su casa y a través de un dispositivo les ayude a, bueno, a que tengan una vida y unos hábitos saludables. Entonces, nos vamos a apoyar también. En en esas herramientas digitales que van a ayudar a las personas a evitar bueno, o a tener estos sentimientos de, de soledad. Y bueno, y quería aprovechar también para, bueno, esto nosotros, para nosotros es muy importante el voluntariado, entonces es una pieza fundamental. Gracias a todos y todas los que nos estáis viendo y que, bueno, participamos participáis de alguna forma en alguna actividad de Cruz Roja, eh, daros las gracias porque bueno para nosotros las respuestas que estamos dando a las personas, personas vulnerables es gracias al trabajo de todos y todas y entonces bueno desde aquí sí que Toni agradecerles el trabajo que día a día están haciendo. Gracias Olga, eh, vamos a continuar tenemos tenemos un tiempo acotado ya nos eh, vamos a nos quedan dos bloques más que nos interesa compartir. A nadie se le escapa que el empleo, los medios de vida son la solución para las familias, es decir, es un factor fundamental para la autonomía de las personas, para el desarrollo de las personas y consideramos desde Cruz Roja que es un aspecto relevante que hay que no solo considerar, sino que hay que actuar de una forma clara y efectiva. Para hablar de los temas asociados a los medios de vida y el empleo, hemos pedido a Maika, que es la directora del área de conocimiento de empleo, que esté con nosotros y que podamos compartir un, unos, un debate, un mini debate en este caso, con ella sobre en qué punto estamos. ¿Te puedes Hola Maika, qué tal? Buenas, buenos días. Hola, buenos días. Eh, bueno, en el estudio ha salido y es un poco lo que vivimos cotidianamente. Es todo el impacto que tiene el empleo en las familias y el cómo, cuando resolvemos ese aspecto, cambian absolutamente toda la situación. Eh, se mejora, se mejora la salud, se mejora el bienestar, se mejora todo, pues por esos ingresos indispensables y, no, y también por por, por, el por lo que permite de, a las personas de sentirse vinculadas a, a, a su sociedad, a su, a su propio desarrollo, etc. A, a mí me gustaría, en especial, que nos pudieras hablar de lo que hemos reflexionado durante todo este tiempo, del impacto que ha tenido en, el, en los jóvenes y en las mujeres, que son las que principalmente han acudido a, no, a, a Cruz Roja para que les echáramos una mano en este momento. y también eh, muchas veces no se conoce, pues todo ese vínculo con las empresas, las alianzas, lo que permite que de alguna forma nuestro plan de empleo tenga éxito, que es a través de un, no solo de las personas que participan, sino de todo el entorno que nos contaras un poco lo que has visto y lo que ves que podemos hacer. muy bien, bueno, pues nada. muchísimas gracias. Y... Esperamos que eh, estos dos años con todo el aprendizaje que hemos tenido también nos permita seguir avanzando y reforzando muchas de las, de las intervenciones que hemos hecho. Como bien decía Aston y salía en el estudio, eh, los jóvenes y las mujeres han sido dos de los grupos que mayoritariamente también en el caso de, del área de empleo hemos eh, visto crecer por la demanda que hemos tenido. ¿Por qué principalmente? Bueno, pues porque como todos sabemos el tema de la pandemia ha impactado en un descenso de los empleos. Esto ha supuesto que muchas de las personas que estaban trabajando se han quedado sin ellos o personas eh, que empezaban a querer una primera oportunidad laboral, pues han encontrado que en sectores como el comercio al por menor o la hostelería no la tuvieran. ¿no? En el año 2019 el 43% de los jóvenes... Eh, se estaban insertando en esas ocupaciones. Que ha supuesto eh, que además eh, para los jóvenes el encontrarse en espacios con sus iguales les permite también aprender todas esas habilidades y esas competencias blandas que las empresas nos dicen que son muy importantes y en el caso de las mujeres también. Eh, la semipresencialidad, eh, lo que les ha hecho, o, ver, o en el primer periodo lo que les ha hecho. El no poder verse, el no poder practicar todo eso, eh, ha generado también un desánimo y un desconcierto que lo que hemos hecho ha sido precisamente ayudarles a seguir estando en espacios donde han podido seguir viéndose, donde han podido seguir entendiendo qué es lo que estaba demandando ese mercado de trabajo que se estaba cerrando y que en el 2021 ha empezado otra vez a abrirse saber que todos esos empleos que ahora otra vez se, eh, se inician ya no piden lo mismo, es decir, hay elementos con una capa digital que hasta ahora no se estaban pidiendo y hemos trabajado con ellos cómo poder hacerlo. Esos empleos que antes se encontraban eh, ahora están en las redes, están en portales donde de alguna manera eh, ellos, aunque saben usar las redes sociales, no lo hacen para buscar trabajo y les hemos ido acompañando en cómo poder hacerlo, cómo hacer esos videocurrículos que eh, para poder tener una marca personal, también en las redes sociales, donde ahora es donde se van a encontrar que les van a buscar. Eh, tanto a los jóvenes como, como a las mujeres también, ¿no? Entonces ahí ha habido un trabajo muy importante también de orientación a través de nuestro servicio multicanal de orientación laboral que ha triplicado eh, sus consultas en este último año, eh, que hemos tenido más de tres millones de conexiones para poder eh, saber por dónde van esos nuevos empleos, de lo que se habla de la transformación digital, eh, de todo lo que es la transformación ecológica. Entonces hemos ido acompañando en ese proceso para que los jóvenes y, y las mujeres, que son las que, como bien decías, muchas veces son eh, las que llevan la responsabilidad familiar, eh, no se desanimen y, 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 y conozcan las nuevas claves de ese nuevo mercado laboral que se está implantando. ¿no? Vale. Uh, yo creo que hay una parte que hemos uh, dado un salto muy grande en todo lo que es la virtualización de nuestro trabajo y que nos ha permitido llegar a mucha más gente que no hubiéramos llegado a la que no hubiéramos podido llegar yo creo que han habido unas claves de colaboración y de trabajo con todo el territorio que, que también que, que me gustaría que las pudieras hacer gráfico no qué ha ocurrido o sea ese gran cambio que se ha producido de cambio de alcance y de proximidad, eh, que parecía que... Bueno, ¿no? quizás hemos tenido una experiencia que lo virtual nos parecía lejano, sí, sí, pero sí, sí, sí. La, la pandemia ha hecho que lo virtual se convirtiera en cercano y probablemente en el ámbito del empleo se ha dado un, un sí, salto sí. muy grande. No sé cómo se puede hacer gráfico eso, sí. pero seguro que podrás encontrar la forma de contárnoslo. Sí, bueno, eh, una de las aprendizajes que para el área de conocimiento de empleo ha tenido eh, la pandemia, eh, hay que sacar siempre lo positivo, es cómo hemos aprendido a virtualizar muchas de las respuestas y de los servicios que estábamos dando en modalidad, en modalidad presencial, que ha permitido optimizar todo el conocimiento de la red territorial a través de servicios como son los tips de orientación laboral donde ahora cualquier persona de cualquier lugar, de cualquier territorio, de cualquier eh, punto de, de España pueda acceder, acceder a ellos, donde va a tener además un acompañamiento de voluntarios y voluntarias que le van a acompañar en cómo usarlos, que eso hubiera sido impensable en otro momento, o conferencias online, con como decías antes, con empresas que lanzamos eh, una vez... Eh, eh, todos los jueves de 10 a 12, donde empresas responsables de recursos humanos nos cuentan eh, cuáles son las claves y las competencias que están pidiendo en este momento eh, para que cualquier joven o cualquier persona que está buscando trabajo pueda saber. Y eso hubiera sido impensable hace dos años. Es decir, hubiera sido. Y eso nos ha permitido, nos ha permitido triplicar eh, los alcances y poder llegar a personas que de otra manera no nos conocían. ¿no? Pero esto hubiera sido también impensable sin las más de 12.000 empresas que se han reactivado y que siguen colaborando en conseguir oportunidades laborales y facilitándonos esa información clave eh, que muchas veces una persona de un territorio del norte no lo sabe o desconoce del sur y también permite la movilidad laboral ¿no? a la hora de trabajar. Bueno, Maika, muchas gracias. Nada Teníamos vosotros. aquí para hablar horas. Sí. Eh, vamos a seguir con la sesión. Muchas gracias. Eh, a ver, hemos dejado para el final eh, lo que quizá era lo más obvio en la pandemia, que es la salud. Eh, está claro que la pandemia, eh, donde ha afectado principalmente es la salud de las personas. La Croja hemos hecho un esfuerzo ímprobo eh, en todo lo que se refiere a la prevención del COVID en la vacunación, en la atención a personas enfermas, en multitud de aspectos eh, que tienen que ver con, con la salud. Y, y hemos pedido a, a Fátima Cabello, que es la subdirectora del área de conocimiento de salud, que nos acompañara en esta sesión, no para profundizar quizá en esta parte, sino en aspectos ya más concretos y en hallazgos que hemos hecho a través de, de la implementación y de las actuaciones del Responde. Hola Fátima, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, Fátima, con Fátima vivimos los primeros días de la pandemia con esa super incertidumbre, uh -huh. dificultad de saber lo que se tenía que hacer, cómo proteger a las personas y a nuestros equipos. Eso lo hemos hecho y se, yo creo que se conoce conoce claramente, es muy, muy, muy visible, muy comprensible por parte de todo el mundo, pero hay tres cosas que, que, que para Cruz Roja se ha convertido en un reto a partir de la pandemia, que aunque las pudiéramos tener en nuestra agenda, las teníamos pero no eran prioridad, no las teníamos eh, en, en primer orden, que, que son un poco las consecuencias psicológicas y emocionales de la pandemia, que también van asociadas a un cierto descubrimiento de la sociedad, de una realidad que ya era preexistente, de las problemáticas de salud mental uh -huh. eh, que probablemente no estaban suficientemente consideradas por nadie. ¿no? Y también en lo que podríamos llamar, que este ya lo comentó antes, la fatiga pandémica, uh -huh. que podríamos simplificarla como, bueno, pues oye, pues es que estamos cansados de esto, pero que no, que tiene más que tiene más profundidad. Quizá podemos empezar por las consecuencias psicológicas y emocionales y un poco lo que estamos haciendo la Corroja para, para contribuir a abordarlas. Y por aquí podríamos empezar. Fátima, ¿qué te parece? Vale, pues eh, yo creo que, que efectivamente, como comentas, eh, la pandemia de COVID ha traído eh, o ha puesto... Ha resaltado eh, la importancia de lo que es la salud emocional o la salud mental, que, bueno, que, que es cierto que, que estaba contemplado, pero yo creo que lo ha evidenciado. Eh, sin olvidarnos que la salud emocional es una parte de la salud general, incluyendo la salud física, y que ha tenido una repercusión, porque, bueno, según se ha visto también en, en el estudio, eh, el, una cuarta parte de los hogares atendidos por el responde. Eh, una cuarta parte de los hogares atendidos por Responde han estado en contacto con la enfermedad. Y esto lo cuento porque también deriva algunas de las reacciones a nivel eh, emocional. Se han enfrentado a ser los propios que han sufrido la enfermedad o familiares eh, o incluso con temas eh, de fallecimientos. ¿no? Sin hablar, bueno, pues la, las repercusiones en la salud física e indirectas que ha podido tener eh, la pandemia, como han comentado previamente. Respecto a la salud emocional, pues lo que se ha visto eh, a través del Responde es que cuatro, cada, eh, cuatro de cada diez personas eh, usuarias del de, de Responde han expresado pues, sentimientos de, pues, de preocupación, de miedo, de incapacidad para dormir, incluso de depresión, que además coincide eh, un poco con lo que... La Organización Mundial de la Salud describe como algunas de, bueno, pues de, de las manifestaciones eh, que esta pandemia eh, ha traído. Eh, por todo esto, eh, aquí desde, bueno, desde el Plan Responde, eh, dentro del Plan Responde se puso en marcha desde abril del 2020. Eh, el servicio de Cruz Roja te escucha que fundamentalmente lo que hace es eh, y sigue haciendo, hizo y sigue haciendo, es eh, ofrecer, pues escuchar, ofrecer ese apoyo emocional, esa contención emocional y hasta ahora eh, se han recibido hasta más de 10.000 llamadas, y destacando que más del 64% de las llamadas son mujeres y casi el 50% está relacionado con colectivos, eh, con colectivos vulnerables. Entonces... Eh, Creo que, que bueno, ha sido y es un servicio que eh, los usuarios, que además, muchos de ellos, era la primera vez que contactaba con Cruz Roja, eh, lo han valorado como, bueno, en diferente temática, todo relacionado con pandemia y asociado también muchas veces eh, no solamente a lo que es la enfermedad lo que hemos hablado sino también lo que han comentado previamente las compañeras de un poco la situación situación económica situación de precariedad eh, situación de un poco en el hogar eh, por ejemplo los jóvenes pues les inquieta eh, eh, Qué va a pasar ahora, qué posibilidades de futuro tienen, eh, o por ejemplo los adultos y concretamente mujeres, pues bueno la sostenibilidad en el hogar económicamente y los mayores, pues un poco eh, traducido de todo ese sentimiento de, de soledad y derivado de bueno pues de todas las medidas a los que se han ido poniendo para la contención de la pandemia las diferentes olas. No hay que olvidar que estamos saliendo de, de la sexta ola y eso al final eh, da una sensación a la, a la persona de constante información, eh, cambios en la información, cambios en, la, en las medidas de actuar, en las normas. Eh, de alguna manera es como todo el tiempo restricciones y eso es un poco. Enlazando con lo que sería la fatiga eh, pandémica o lo que se define con fatiga pandémica. Eh, las personas al final eh, de, eh, llevan dos años, casi dos años, eh, sometidos a muchísima información. Además, eh, como todo el tiempo a través de medios de comunicación, evidentemente por, por la importancia que tiene, eh, todo el tiempo recibiendo datos, porcentajes, nuevas variantes. Entonces, eso lleva un momento a, a que al final las personas decidan, bueno, pues, entre una de las salidas desconectarse y, y, o incluso negar ya el cumplimiento de, bueno, pues de las restricciones, de las normas, etc. ¿no? Entonces, eh, todo esto, yo creo que, que la salud emocional, la salud mental, eh, dentro de lo que es el global de la salud, era un tema que, que, bueno, que estaba ahí, Previamente, aparte de la repercusión que ha podido tener en las personas que previamente estaban afectadas por este, este tipo de, de, de situaciones, pero yo creo que, que lo importante es que, eh, y para dar esa parte positiva, es que eh, dentro de todo este sufrimiento que, que eh, a nivel eh, psicológico, emocional se puede haber tenido, eh, esto es una oportunidad también para poder poner el foco en la importancia de, de la salud emocional y, y concentrar esfuerzos en esto y seguir trabajando. Yo creo que en definitiva en lo que estamos prácticamente coincidiendo todos es que la integralidad de las respuestas es un, la clave para que podamos ser relevantes en las necesidades de las personas. Y a mí me gustaría para, para acabar este bloque... El tema de la fatiga pandémica que lo hemos hablado, yo sé que ahora lo has comentado, ¿no? Pero eh, hay elementos que identifican esa, que pueden servirnos para identificar así en, en, en tres puntitos, ¿no? Esa fatiga pandémica en qué se traduce, que, y, y qué podemos hacer nosotros como organización ante esa fatiga pandémica eh, que, de, que en definitiva está asociada a las incertidumbres o a, al cansancio. Bueno, pues se han visto que las reacciones a esta fatiga pandémica eh, son variadas. Hay personas que, bueno, pues que directamente han decidido eh, que debido a todo, todo esto que hemos comentado de mm, sobreexposición a información, eh, información cambiante, normas, restricciones, han decidido que ya no pueden más y, y, y no cumplen eh, las normas, etcétera, hay personas que bueno, conviven con ello de una manera como más de aceptación y de que esta es la manera y es un poquito eh, la manera de luchar contra esto y luego hay personas que, que han caído en, en la parte un poquito quizá más extrema que es el miedo, el miedo ¿verdad? derivado de toda esta fatiga pandémica eh, y a lo mejor a, a incapacidad de, de manejarlo. Son estos tres componentes. ¿Qué podemos hacer nosotros eh, pues como organización? Pues seguir un poco, eh, desde luego, no ocultar que esto, que esto existe, visibilizarlo eh, y de alguna manera conectar con esas personas para dependiendo de la opción que quizá hayan elegido, poder hacer esa sensibilización y, al final, yo creo que la herramienta, aunque hemos hablado de que eh, las personas quizá están sobreexpuestas a información. Pero la herramienta también es esa información y el razonamiento de por qué son las cosas ¿no? y acompañar quizá a esas personas en esos procesos, independientemente que hayan decidido eh, no cumplir las normas o incluso que estén cayendo pues, en el miedo de, de, o en el pánico ante esta situación, un pánico que ya puede ser, que puede ser eh, no, no lo habitual o no el manejo. Habitual. Entonces, yo creo que sería fundamentalmente una, una, una función como Cruz Roja de información y de acompañamiento. Vale. Gracias, Fátima. Bueno, es le, estos tres bloques que teníamos previstos los hemos podido ver y yo creo que, que hacen más gráfica la, la acción de la Cruz Roja y cómo se vincula esta acción con lo que estamos analizando que ocurre a las personas que atendemos. Y, y ahora viene la última pregunta, que esta me me toca a mí, que es cuál es el futuro, cuál es nuestro planteamiento futuro. Evidentemente hay una primera reflexión, la, la pandemia no ha terminado y por lo tanto tenemos que seguir eh, estando vigilantes y observando cuáles son sus consecuencias sobre las personas y eso lo hemos de hacer a largo plazo porque incluso si en nuestro país estuviéramos del todo bien, seguiría habiendo situaciones en el resto del mundo graves y preocupantes a causa de los efectos de la pandemia. Eh, hay otro aspecto que nos preocupa y que vamos a tener en cuenta. La pandemia se ha solapado con una crisis asociada, una crisis económica que estábamos, parecía que nos estábamos recuperando y que ahora aparece otra capa, que es la crisis en Ucrania, que sin duda tiene efectos. Vamos a trabajar en seguir trabajando. Para los efectos de la pandemia, pero también viendo cómo se interrelacionan estas dos nuevas situaciones y buscando las mejores respuestas con, con la máxima integralidad en las mismas y, evidentemente, con la máxima colaboración y coordinación con otros actores para sumar esfuerzos y mejorar en la medida de lo que podamos la vida de las personas. Eh, al final, para al final nuestros deseos de que la crisis que se está produciendo en Ucrania y que afecta a tantas personas termine lo antes posible y agradecer vuestra participación y colaboración y, y presencia evidentemente en, en esta sesión. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos.